a los momentos de riesgo se refiere, estamos a punto de dejar atrás el último de ellos. En este momento, prácticamente, la punta de la crecida está llegando aquí a Pina de Ebro, que es el último lugar en el que nosotros preveíamos riesgos de lo peor que puede ocurrir en una avenida, que es una posible inundación de un casco urbano, y prácticamente eso ya lo podemos dar por descartado, con lo cual empezamos a respirar con un cierto alivio. Lo cual quiere decir que bajemos la guardia, lo cual no quiere decir que nos desentendamos, porque conocemos al río Ebro, conocemos hasta qué punto es capaz de deparar sorpresas hasta el último momento, y por eso todos los operativos están activos, funcionando con una coordinación simplemente perfecta, y es un mérito perfectamente atribuible a ellos. Está trabajando de una manera excepcional la UME, la Diputación Provincial, la Guardia Civil, la Diputación Provincial, ya lo he dicho, los bomberos de la misma. Están trabajando, insisto, de una manera muy sincronizada, y sobre todo están haciendo una labor impagable, como siempre, los ayuntamientos, que son los que mejor conocen el río y los que más dispuestos están todas y cada una de las horas del día a impedir que en sus municipios, tanto desde el punto de vista de la seguridad de las personas como desde el punto de vista de la seguridad de las propiedades y de los bienes, las afecciones sean las menores posibles. Todo ha transcurrido de una manera bastante satisfactoria desde el punto de vista de la respuesta que se ha dado a lo que se nos venía encima, y que cuando supimos en qué términos se producía en Tudela, nos llegamos a temer lo peor, y en este momento, insisto, podemos empezar a respirar con un cierto alivio. Al final no se han cumplido los peores presagios, parece que va a llegar el Ebro con un metro menos de lo que se esperaba. Afortunadamente no se han cumplido los peores presagios. Cada vez el río se comporta de una manera distinta, porque una avenida lo modifica los cauces, a veces se protegen flancos débiles, y a costa de proteger esos flancos débiles se generan otros distintos para la riada siguiente. Creo, y lo reivindico con mucho gusto, que la actuación de los últimos tres años por parte de Confederación y por parte del Gobierno de Aragón en materia de limpieza de gravas y de vegetación ha surtido un efecto muy positivo, lo cual nos anima a seguir limpiando gravas y vegetación y a seguir aplicando eso que nosotros hemos venido a denominar el Plan Ebro 2030, que consiste en tratar de adoptar medidas que tengan un cierto carácter definitivo para que las riadas, que siempre se producirán porque están en la naturaleza del río, cada vez produzcan menos afecciones negativas. En ese sentido, yo creo que siempre se aprende, y desde luego el aprendizaje fundamental de esta avenida que estamos viviendo es que las limpiezas han surtido efecto, y que en ese sentido cabe felicitar al Gobierno de España y a la Confederación, y en la medida en que le corresponde también al Gobierno de Aragón, que en materia de vegetación está haciendo también su trabajo. Aguas abajo ya no preocupa la situación tanto, una vez que pase por aquí, por Pina, por Quinto. Nos preocupa siempre hasta que el agua sale de Aragón, y no diré que me desentienda de Cataluña, pero lo cierto es que desde que existe el embalse de Mequinenza, las avenidas del río, que históricamente habían sido preocupantes para todo el cauce del mismo, para todo el curso del mismo, y que causaban afecciones muy importantes en Tortosa, en la desembocadura, desde que existe el embalse de Mequinenza ya no causa problemas de esta naturaleza el río. Por eso digo que no nos preocupa más que hasta Mequinenza. En fin, insisto en que hasta el último momento estará todo el operativo pendiente, las alertas activadas, pero en el momento en que aquí llega la punta de la crecida y en Pina de Ebro no haya afecciones desde el punto de vista
de la entrada del agua en la población, se empieza a respirar aliviados. En materia de cultivos, también en esta zona, en Quinto, en Pina, las afecciones han sido menores de lo esperado, y algo que también nos preocupaba, que era lo que pudiera ocurrir en la ciudad de Zaragoza. Al final el río pasó con 2.100 metros cúbicos, es decir, con una cantidad muy inferior a la de otras avenidas, y las afecciones en la ciudad de Zaragoza también han sido francamente menores. De hecho, Protección Civil, que en avenidas anteriores se recibían muchas llamadas, muchos requerimientos de ayuda, en esta ocasión prácticamente no se ha producido ninguno. Las afecciones en la Expo, en las llanuras de la Expo, han sido mucho menores, con lo cual, insisto, dentro de lo que cabe, y como digo siempre, cruzando los dedos, podemos estar razonablemente satisfechos.